Diferentes organizaciones ambientales y ciudadanos se encontraron en el foro Tú más consciente, Sonsón más limpio, para hablar de los diferentes retos que enfrenta el municipio. Uno de los planteamientos que surgió fue cómo lograr, por ejemplo, que al relleno sanitario llegue menos cantidad de material que puede ser reutilizado y así garantizar la extensión de la vida útil de este escenario. Nosotros, dentro de la educación, dentro de la línea social, la comunicación, también hacemos un liderazgo y representamos a una organización que se llama la Mesa Ambiental del municipio de Guarne. Desde ahí asesoramos y también incursionamos en lo que es la participación ciudadana. ¿Para qué? Para que estos espacios de educación se fortalezcan, para que los foros tengan aceptación, acogida y un impacto fuerte, porque lo que buscamos nosotros desde la comunicación es que sea asertiva, se pueda llevar a diferentes comunidades y que la gente se empodere de ella para que así mismo sea replicada. Principalmente me parece que la apertura de estos espacios está generando como un acceso también a la conciencia ambiental que se está potenciando, digamos, en el territorio. Participar del foro como tal, pues nos ayuda, digamos, a seguir visibilizando todos esos temas importantes que son la seguridad alimentaria, el tema de educación ambiental, todos esos temas enfocados en el cuidado y la conservación de nuestro territorio, pues como la casa que tenemos, ¿cierto? Para los ponentes del foro y los asistentes, los retos que se enfrentan en pro de la conservación y cuidado del medio ambiente no son exclusivos de Sonsón. La región y el mundo enfrentan las mismas problemáticas. Es un tema muy importante que se articule y que se siga presentando espacios como este, porque desde la educación son muy importantes, el cual vinimos a conocer un poco más del desarrollo y el territorio de Sonsón y aportar desde nuestro conocimiento lo que hacemos para que el desarrollo sea consciente, para que el desarrollo sea seguro y se haga de una forma ordenada, digámoslo así, ya que vemos un crecimiento incontrolado a nivel de todo este oriente y nos preocupa porque tenemos un territorio muy hermoso para habitar, para vivir, pero el desarrollo debe ser de una manera consciente. Digamos que cada uno como parte de lo que habitamos y de este pueblo en el que estamos, pues estamos encargados de una u otra forma de ayudar y de dar un granito de arena desde nuestros conocimientos y desde nuestras acciones, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros como corporación o como líderes en las comunidades, pues nos encargamos, digamos, como de intentar generar conciencia en las mismas poblaciones y comunidades en torno al cuidado del medio ambiente, en torno a la apropiación del territorio para que todas, digamos, las dinámicas que se consoliden de forma natural pues se sigan desarrollando de la mejor manera. Este foro se llevó a cabo en la nueva sede de la Asociación María Martínez de Nícer, ubicada en la carrera 7.